Hola, hola, buen día. Aquí nuevamente con otro video de la aplicación Flat Metal Patterns. En esta ocasión vamos a ver el patrón del cono largo o cono o un bevel. Este método se puede usar para cualquiera. Puede ser, como le digo, un bevel muy chico o desde un cono grandísimo. Vamos a hacerlo por el método de las coordenadas. Hay que poner los puntitos y luego después unirlos. Y ese mismo patrón que saquemos lo vamos a voltear 4 veces. Aquí ya tengo predefinido más o menos lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer un cono que de diámetro grande va a ser 18 pulgadas. Pero este es diámetro. Hagan de cuenta que para sacar la circunferencia, pues me tengo que meter aquí herramientas. Le aplasto aquí en circunferencia. Y luego le pongo, bueno, aquí borro esto. Le pongo 18 pulgadas. Le pongo calcular y luego me da una circunferencia de 56,916, que viene siendo esta que ya había puesto aquí. También le vamos a dar un diámetro chico de 9 pulgadas. También le pongo lo mismo, 9 pulgadas. Pongo calcular y son 28 1/4, que es lo mismo que ya le había puesto aquí. En la altura vamos a usar la altura vertical. En esta ocasión no vamos a usar esta. Vamos a usar una vertical que viene siendo de 22 pulgadas. Ya nos vamos directamente acá donde es patrones. Pues vamos a buscar el cono y vamos a poner los datos. En circunferencia grande habíamos quedado que 56 pulgadas. No, recuerden primero darle la orden a la aplicación, que son pulgadas. 9 16avos. Ponemos enter. En circunferencia pequeña le ponemos 28 1/4. 28 pulgadas 1/4. En altura vertical le ponemos lo que es lo que le dimos acá, 22 pulgadas. Ok, ahorita en este video vamos a enfocarnos en el diagrama este. Yo creo que en otro video vamos a explicar lo que viene siendo este diagrama. Bueno, aquí para empezar, para poder explicarles este diagrama, lo que vamos a hacer, hay que guiarnos en estas líneas de aquí. Vamos a hacer unas líneas igual en la lámina. Vamos a hacer una escuadra, lo que siempre hacemos para hacer un patrón, una escuadra, ¿verdad? Entonces, esa escuadra la vamos a hacer aquí. Ok, entonces la explicación es muy sencilla. Miren, mucha gente tiene dudas sobre esto. Aquí le podemos dar suma a la aplicación para poder ver bien los números. Bueno, antes que nada, yo creo que hay que verificar que vamos a trabajar en pulgadas. Como se trabaja en esto, este paréntesis, este otro, acuérdense que están divididos por una coma, esta es la coma. Este otro, estos valores y este otro se van a buscar de aquí para acá. Y el resto del paréntesis que viene siendo este y este se van a buscar de aquí, este punto, hacia arriba. ¿A qué me refiero con eso? Miren, este cero aquí se queda. Ese cero aquí se queda, es lo mismo. Y luego vamos a buscar el 6, 15, 16, como les había dicho, el 6, 15, 16 de aquí para arriba. 6, 15, 16. 6, 15, 16, que viene siendo aquí. Este es nuestro primer punto. El segundo punto viene siendo media pulgada de aquí para acá. Y 5 1/4 de pulgada de aquí para arriba. Ok, media pulgada y 5 1/4. Miren, 5 1/4. Y media pulgada. Aquí está, miren, media pulgada de aquí a aquí es media pulgada y 5 1/4 es de aquí a aquí. Y ese es nuestro siguiente punto. El otro punto viene siendo 13 16 de aquí a aquí
y 3 y media de aquí para arriba. Ok. Ok, voy a empezar por el de 3 y media. 3 y media aquí. Y 13.16 de aquí para acá. 13.16 viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aquí. Aquí. Este es nuestro siguiente punto. Acuérdense, 13.16 de aquí a aquí. Y 3 y media de aquí a aquí. Nuestro siguiente punto viene siendo un 16avos de aquí a aquí y 1 3/4 de aquí, de donde nos dé para arriba. Ok, voy a empezar con el 1 3/4 para arriba. Aquí, 1 3/4 y lo 1 1/16. 1 1/16 aquí. Este es el siguiente punto. El último punto de este lado viene siendo 1/8 y el 0 pues ahí se queda porque está en la orilla de la lámina. 1/8 es aquí, aquí. Este es nuestro siguiente punto. Ok, si se dan cuenta, ya sacamos nuestros 1, 2, 3, 4, nuestros 5 puntos que vienen siendo estos mismos. 1, 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente paso viene siendo sacar los demás puntos. Nos vamos para este lado del diagrama. Vamos a empezar al punto de aquí abajo. Yo creo que viene siendo lo mismo. Mire, el 23, 9, 16 viene siendo de aquí. 23, 9, 16. Aquí 23. 9, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 9, 16. Aquí está nuestro siguiente punto. Ok, el siguiente punto viene siendo el 23, 7, 16. 23, 7, 16. De aquí a acá. Y el 3, 9, 16 igual para arriba. Voy a empezar con el 3, 9, 16. Más o menos por aquí. Y 23, 7, 16. 23, 7, 16. 1, 2, 3, 4, 5. Tres, nueve, 16. Este haciendo nuestro siguiente punto. Igual, el otro punto viene siendo 23, 7 y un 16. Ok. 7 y un 16 así. Y 23 cerrados así. Bueno, me pasé poquito. 7, 1, 16. Y este es nuestro siguiente punto. El otro es este, separado por una coma. 22, 5, 16. Viene siendo así. Y 10 y medio. 10 y medio. 22, 5, 16. Aquí. En el siguiente punto. Y creo que ya como último viene siendo este. Separados por una coma aquí. 21, 3, 8. Así. 21, 3, 8 y 13, 15, 16. 13, 15, 16. Y otra vez le mido porque no le atiné. 21, 3, 8.
y este es el siguiente punto. Ahora lo único que queda es unir puntos. Vamos a unir este con este. Y estos, ya sea que con el pulso, papá, o vamos a tratar de unirla con la regla. Vamos a tratar de unirlos así con la regla. Igual acá. Ok, ese es nuestro patrón. Este viene siendo nuestro patrón, pero es la cuarta parte. Es la cuarta parte. Este mismo tenemos que voltearlo 4 veces. Vamos a recortarlo. Bueno, antes de que se me olvide, aquí le podemos dar un poquito más de una media pulgada de traslape o de lap. Ya eso lo podemos dar aparte nosotros. Pero en esta ocasión, pues lo voy a cortar aquí por efectos de explicación. Y este mismo patrón lo marcamos 4 veces. Esta es la primera vez aquí. Ok, ya terminando de voltearlos 4 veces, 1, 2, 3, 4, aquí le podemos dar poquito de LEP o de traslape. Vamos a darle como 1 pulgada. Nada más lo unimos otra vez aquí. Eso es para ahorita poderlo atornillar. Esto es más o menos así. Entonces ya lo cortamos. Claramente ya casi parece un cono, ¿no? Ya nada más es unirlo aquí. La verdad es que como pude, lo amarré. Acuérdense que le habíamos dado, para verificar, le habíamos dado 18 pulgadas de diámetro. 18 pulgadas ahí. Acuérdense que aquí abajo le habíamos dado 9 pulgadas. 9. De alto. Le habíamos dado 22. Pulgadas de alto.
Así es como queda un cono hecha con el app Flat Metal Patterns.